Bienvenidos a tu noticiero Acandí Tiene Voz, un espacio informativo del grado décimo en el Colegio Diego Luis Córdoba. Con ustedes nuestros titulares. Ampliación del Colegio Diego Luis Córdoba. Ferias y fiestas en Acandí. Fútbol y talento acandilero. Estado del puente sobre el río Arquití. Entrevista a John Alexander Higuita. Cocomasur y su importancia para Acandí. Estado de la red de alcantarillado. Panorama de la vida en Acandí. Manejo de basuras en el barrio El 14. La Casa Lúdica y su historia. Turismo en Acandí y la Tortuga Cana. Bienvenidos. Bienvenidos. En una entrevista con el rector de la Institución Educativa Agropecuaria Diego Luis Córdoba del municipio de Acandí, el licenciado Inocencio Palacio nos habla un poco acerca de la ampliación del Colegio Diego Luis Córdoba. A continuación, veremos la nota. Buenas. Gracias, compañeros en estudios. Estamos hoy aquí para mostrarles la ampliación del Colegio Diego Luis Córdoba. Tenemos en presencia al rector Inocencio Palacios. Cuéntenos, señor rector, ¿cuándo iniciaron estas obras? Muy buenas tardes. Esta obra la iniciaron en el mes de marzo del año 2016. Bueno, ¿y cuándo finaliza? Esta obra en este momento ya está finalizada. Únicamente estamos en espera de que el día martes venga un personaje del ministerio, un personaje de FONADE, para que nos hagan entrega de esta obra que es significativa para la comunidad educativa del municipio de Acandí. Bueno, ¿y cuántas aulas hay aquí en esta ampliación? En este nuevo bloque tenemos 12 aulas, en el cual serían aulas que van a utilizar nuestros estudiantes. Igualmente, aquí tenemos un laboratorio, también tenemos una oficina. E igualmente, hacia ese sector, tenemos lo que es la sala múltiple, como también tenemos la biblioteca. Gracias, compañera en estudio. Gracias, Darly, por el informe. Ahora nos saluda Mirna Banquet desde el Parque Ecológico Río Mar para analizar la situación de las fiestas patronales en Acandí. Adelante, Mirna. Buenas tardes. Nos encontramos en las playas del municipio de Acandí Chocó, un municipio muy cultural por sus fiestas tradicionales que ya poco a poco se han perdido al pasar los años. Muchos habitantes dicen que ya no es lo mismo que ahora en estos años, porque no se ve lo mismo que desde que se murió un gran amigo de todo el pueblo llamado Odilon Ortiz, que en paz descanse. Señorita, ¿me puede regalar su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Brendayana Pérez. Dígame, ¿por qué usted cree que se ha perdido la cultura en el municipio de Acandí? Como muchos saben, en el municipio de Acandí se ve fiesta durante todo el año, pero la que más nos representa nuestra cultura es la de las fiestas de julio, más conocidas como las fiestas de la Virgen del Carmen. En esa fiesta se ve que corralejas, que procesiones marítimas y terrestres, también los conciertos. Pero a pasar de los años se ha perdido esa tradición, porque la gente antes colaboraba más, tenía más gente de afuera, y ya muy poco se ve eso. Y a la gente le preocupa mucho eso porque es nuestra cultura, nuestro pueblo acandilero. Muchas gracias. Esto es lo que está pasando en el pueblo de Acandí, con su corresponsal Mirna Banqué en Acandí Tiene Voz. Gracias, compañera Mirna. Ahora Alice nos saluda desde la cancha cerca de la playa para presentarnos una joven promesa del fútbol de Acandí. Compañeros en estudio y televidentes, nos encontramos en la cancha deportiva Microfútbol. A continuación vamos a entrevistar a algunos jóvenes sobre este deporte, el fútbol. Joven John Freddy, usted ¿hace cuánto tiempo lleva practicando este maravilloso deporte? Yo desde los 6 años vengo practicando el fútbol, ya que mis padres me inculcaron el fútbol en mi sangre. He venido practicando este deporte, me gusta mucho, me gusta hacer deporte. ¿Con cuántos entrenadores usted cuenta para practicar ese deporte? Yo cuento con 2 entrenadores que me han ayudado en mi carrera futbolística, que me han enseñado mucho a demostrar mis habilidades futbolísticas
y he aprendido mucho de ellos. ¿Cuántas horas al día usted practica este deporte? Yo practico 2 horas al día, ya que no puedo hacer mucho deporte porque las tareas que me quedan en el colegio son muy difíciles. ¿A cuántas partes del Chocó ha salido para, o sea, demostrando este deporte? Ha salido varias partes, ha ido hasta Medellín, ha ganado un campeonato de fútbol, ha demostrado mi fútbol, gracias a Dios, en muchas partes, y ya gracias a Dios, por delante voy a salir muy adelante con el fútbol. ¿Quién lo llevó o qué lo llevó a inspirarse por este deporte? La manera de uno apasionarse. Uno, el fútbol es todo, todo lo que uno ve en el fútbol, como toda la vida de uno. Eso era todo por hoy, gracias. Bueno. Desde su noticiero, Acandí Chocó, la voz de todo. Les informa Aliskeli Chaverra Aguanche. Gracias, Alex, por esta historia. Ahora veremos en las condiciones que se encuentra el puente sobre el río Arquití, esencial para conectar las veredas con el casco urbano. Wilber Moya con la historia. Estamos aquí con Wilber Moya Robledo en Acandí Chocó, en el puente más conocido como Arquití. Estamos aquí mostrándole las problemáticas que tiene el puente. Como pueden ver, hay diferentes huecos en el puente que pueden causarnos daño. Tablas sueltas y por lo regular no pueden ver algo bueno aquí. Aquí viene una persona de la cual vive en el otro lado del puente y puede ser afectada por medio de esto. ¿Usted cómo se siente al cruzar este puente? Muy atemorizada porque no sabemos en qué momento este puente se pueda caer y en qué momento el río pueda crecer y se los pueda llevar. Y estamos buscando que la alcaldía y el Ministerio Público haga una solución para este puente, porque en verdad está muy malo y muy dañado y queremos que nos solucionen este problema rápido. Esto fue todo por hoy. Y síguenos aquí en Acandí Tiene Voz. Muchas gracias, compañero Wilber Moya. John Alexander Higuita es un joven cuya pasión por el baile inició desde muy temprana edad. Conozcamos un poco acerca de lo que es el baile para la vida de este joven. Para ayudar a mis padres por medio de mis pasos de baile y seguir adelante. ¿Y qué le dices tú a esos otros muchachos que no están haciendo nada aquí en Acandí, en este municipio? ¿Los invitarías a practicar eso? Quiero decirles que ellos también pueden bailar y que se esfuercen por los pases de baile. Así como yo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Luz. Y en otras noticias, David tiene una entrevista en exclusiva con Angélica Denis de Cocomazur, un consejo comunitario de comunidades negras reconocido internacionalmente. Adelante, David. Buenos días a todos. Estamos en las instalaciones de Cocomazur. Nos encontramos con la señora Angélica, que es auxiliar administrativa y hace parte del grupo de monitoreo de la tortuga del canal. Cuénteme, señora Angélica, ¿qué es y por qué es importante Cocomazur? Buen día. Mire, Cocomazur es un consejo de comunidades negras de la cuenca del río Toro y la zona costera sur.
¿Por qué es importante Cocomazur? Yo diría que Cocomazur tiene una importancia inmensa, porque Cocomazur trabaja por el rescate de la identidad cultural y el manejo ordenado del territorio. Además de eso, trabaja en pro de la conservación. Cocomazur maneja muchos proyectos. Por ejemplo, tiene el corredor de conservación Chocó-Ariel, que es donde conservamos el bosque. ¿Para qué conservamos el bosque? Para mitigar el impacto ambiental que está causando el cambio climático a nivel mundial. Tenemos el DRMI, que es Distrito Regional de Manejo Integrado, donde tenemos el corredor montañoso de la Loma de la Caleta, tenemos la comunidad, porque las comunidades también hacemos parte de la conservación, y tenemos los humedales. O sea, que los humedales son importantes porque el tiempo de sequía, los humedales son los que nos protegen con el agua, los que nos mandan el agua a nuestro ecosistema. Tenemos el santuario de fauna Candí, Playón y Playona, donde tenemos especies en conservación y tenemos plantas también. En este momento estamos enfocados en las tortugas marinas, como son la caná y la caré, porque si están siendo exterminadas, digamos, por el hombre, es el que causa la mayor destrucción de lo que mismo que tiene. Cuéntame, ¿qué potencial ecoturístico tiene Candí? Buena pregunta. La Candí tiene un potencial ecoturístico mayor. ¿Por qué te lo digo? Tenemos un conjunto de cosas. Nosotros tenemos biodiversidad en cantidad, tenemos playas, tenemos ríos, y además de eso tenemos calidad humana y tenemos gastronomía. Entonces, si tú te pones a ver, tenemos el conjunto perfecto para que los turistas todos se vengan para Candí. Muchas gracias, señora Angélica, por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, señores televidentes. Para Candí Tiene Voz, informa David González, y en la cámara, Juliana María Gélez. Desde Candí la Playa, algunos habitantes reclaman sobre el mal estado del alcantarillado. Adelante, Yunfredo. En este momento vamos a hablar sobre el mal estado del alcantarillado y vamos a entrevistar a uno de sus habitantes para ver qué propuesta le tienen a la alcaldesa para que le solucione este problema. Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Pito Mestiendo. ¿Qué solución, opinión tiene usted para esta problemática? Bueno, mi solución es que la señora alcaldesa Lidia nos colabore con la alcantarilla, porque cuando utilizamos agua, nos bañamos, sale el mal olor de la alcantarilla, como por ejemplo cuando le echamos agua al baño. Bueno, esta fue toda la opinión de este habitante. Vamos a entrevistar otro para ver qué opinión tiene para esta. Buenas tardes. ¿Qué es su nombre? Arrey Jesús. ¿Qué solución o opinión tiene usted sobre esta problemática? Nosotros estamos pidiéndole ayuda a la alcaldesa, que nos ayude con la situación de la alcantarillado. Pero aquí, cuando a veces llueve, aquí se inundan las calles y las casas, pero la situación de la alcantarillada, porque está muy tapada, llena de basura y otras cosas más. Bueno, ¿desde cuándo se viene teniendo esta problemática? Hace mucho tiempo, porque ahora, ya que están haciendo una solución que para que salga la alcantarillada al mar, por estar contaminando el medio ambiente, están saliendo muchos niños enfermos y estamos pidiendo ayuda en esto, para que sean limpias las alcantarilladas. Bueno, esto fue toda la opinión de estos habitantes que piden ayuda a la alcaldesa para que le solucione este problema. Esto fue todo por hoy. Seguimos en el estudio. Desde uno de los lugares más lindos de Acandí, Chocó, Jaylee nos cuenta cómo es la vida en Acandí y qué opinan sus habitantes sobre las proyecciones turísticas. Muy buenas tardes para todos. Nos encontramos aquí en el municipio de Acandí, un lugar muy visitado por muchas personas y turístico. En su mayoría, desde lejos podemos ver la Virgencita y muchas personas pescando aquí en este lugar. Podemos entrevistar a uno de los habitantes del municipio de Acandí. Sí, buenas tardes, señorita, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bien, gracias a Dios. Pues, si me permite, puedo preguntarle cómo usted le va aquí en este municipio y cuánto tiempo tiene viviendo aquí y qué le parece su municipio. Pues estoy viviendo aquí desde que nací. Este municipio es algo hermoso, es un terruño querido. Es algo inmenso, tiene muchos lugares turísticos,
tiene el mar, tiene la playa, tiene ríos, lagos, también tiene mucho comercio, tiene un talento inmenso en la comida. Aquí todos somos de Cerrenque, para adelante, todos tenemos lo suyo. Me encanta su actitud y pues nos seguiremos viendo en un lugar más distante y un tiempo más recorrido. Gracias. Bueno. Seguiremos viendo toda la costa y visitaremos y entrevistaremos a más habitantes que hay aquí en el corregimiento de Acandí. Sí, bueno, señorita. Sí, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo le va? No, full aquí, viendo para ver qué pescado me cojo para ahora la cena, para almuerzo. Exacto. Pues quiero preguntarle, ¿cómo es la gente aquí? ¿Cómo les gusta? ¿Cuál es su cultura? ¿Cuáles son sus mañas? ¿Y cómo les parece este lugar, el municipio de Acandí? ¿Cómo les parece? Súper. Este municipio aquí tiene muy buenas expectativas de vida. Aquí uno hace su vida genial. Desde que yo nací, fue la oportunidad más grande de vivir aquí en este lindo paraíso. No ven las playas, los mares. El comercio, mire cómo está lindo eso allá. Todo es muy lindo en este municipio. Bueno, encantada de visitar este corregimiento. Nos seguiremos viendo aquí en el municipio de Acandí, en las siguientes páginas. Si quieres saber más de este corregimiento, busque en puntocom.pan. Este es de la voz de Acandí, tiene voz, autora Jenny Vanessa Páro Díaz. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Ahora nos habla nuestro compañero Juan Diego Guzmán desde el barrio 14 de Abril para hablarnos sobre lo que pasa con la problemática de la recolección de las basuras. Adelante, Juan Diego. Estamos aquí en el barrio 14, donde el tema de las basuras aquí en este barrio es muy crítico. Como pueden ver, aquí las personas de este barrio tiran la basura aquí debajo de este puente, que le dicen el puente del matadero. Como pueden ver aquí donde todas las personas de este barrio es que depositan la basura. Vamos aquí a preguntarle a algún joven de esto qué piensa sobre este tema. Joven, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Qué piensa usted sobre este tema de la basura? El tema de la basura en este sector es muy crítico porque el camión no pasa. Pasa, digamos, que de vez en cuando. Y entonces eso se ha convertido en una mala vaina para la comunidad. Porque la basura que se recoge en las casas, en las calles, no tiene quien la recoja. Entonces la gente, como pueden ver ahí, ha cogido este sector como basurero. Muchas gracias. Bueno. Vamos aquí, le preguntamos a este joven, ¿qué daño nos traería tirar esta basura aquí en el medio ambiente? Eso puede causar el daño al río, que de los mosquitos, y eso le hace muy daño a la comunidad, mucho olor, eso huele muy feo, está muy abandonado. Como pueden ver, ya ellos aquí y lo han dicho, no tengo más nada que decirlo, esto es todo por hoy, vamos a los estudios. En entrevista con el profesor Alonso, el administrador de la Casa Lúdica, nos habla un poco acerca de la importancia que tiene dicha casa para este municipio. Muy buenos días, señor Alonso. Muy buenos días, jóvenes. Bueno, venimos parte de la institución educativa Diego Luis Córdoba. Vamos a hacer una pequeña entrevista. Bueno, aquí va la primera pregunta. ¿Qué función tiene usted como administrador en la Casa Lúdica? Bueno, velar por el mantenimiento de la infraestructura y por el buen uso que se le dé con los niños y niñas que llegan en ella. Y el plan que se maneja con los docentes dentro de la institución. La siguiente pregunta es, ¿qué actividad se lleva en la Casa Lúdica?
Bueno, aquí se trabaja con 7 pilares, pero yo les voy a explicar más lo que es el que yo manejo, que es refuerzo escolar. Se hacen actividades como lectura libre, se hace la predicción, se hace pintura, se dibuja y se le da una parte recreativa, al único recreativa, para que ellos no, para no llevar unas actividades rutinarias. La siguiente pregunta es, ¿aproximadamente cuántos niños asisten a la casa de hoy? Bueno, eso depende. Hay días que llegan 10, otros que llegan 7, otros días que llegan 20, que multiplicado por 15 días, que es que me toca pasar los informes, llegan en 15 días, llegan 80, llegan 100 niños. Bueno, la última pregunta que tenemos es, ¿cuándo fue puesta al servicio de la comunidad de la casa de hoy? Bueno, fue puesta el 5 de junio del año 2014. Bueno, eso fue todo, señor Alonso, gracias por su tiempo. Desde Acandí, Chocó, sigan ustedes en estudio. Para finalizar con nuestra emisión, hablaremos sobre el turismo y su contexto en Acandí. Adelante, Cristian, desde la estatua de la tortuga Caná, la tortuga de mar más grande en el mundo, que desova en las playas de Acandí. Buenos días, queridos televidentes, estamos aquí en el municipio de Acandí, Chocó. Aquí tenemos un compañero que nos va a hablar sobre el turismo aquí en Acandí, Chocó. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, buenos días, mi nombre es Levi Daniel, vengo a hablarles sobre el turismo aquí en nuestro municipio de Acandí. ¿Cuál es el motivo por el cual se desplazan los turistas hasta este municipio tan hermoso? Como lo vemos, aquí tenemos presente una tortuga caná que muchos turistas no la distinguen, entonces ellos realizan sus viajes para conocer la tortuga caná, lo hermoso de las playas de nuestro municipio, su restaurante, su hospedaje y en fin, muchas cosas hermosas que tiene nuestro municipio. ¿Por qué es tan amigable esta tierra acá con los turistas? ¿Por qué sus playas muy maravillosas o qué? ¿O los tratan muy bien? ¿Qué posible se me puede saber? ¿Qué me puede decir eso? Nuestro municipio es un municipio muy acogedor, ya que es un espacio muy libre de contaminación, de humos. Y eso, está pendiente los 2000 votos. Pero, en fin, lo que más atrae a los turistas es la playa. Bueno, con esto nos despedimos desde Acandí, Chocó. Gracias por estar ahí. Muchas gracias a ustedes por permitirme estar una vez más en su canal de televisión. Muchas gracias. Chao. Esto fue todo por hoy en Acandí Tiene Voz. Nos despedimos, no sin agradecer por su atención. Desde Acandí, Chocó, en el Golfo de Urabá, frontera con Panamá, Acandí Tiene Voz. Les habló Kevin David Correa Tortuga. Y Emily Rosana Machado Bello. Gracias por estar con nosotros.